Amigos, les voy a hablar un poquito del hospedaje. Para esto entré a Booking y encontré estos departamentos. Se llaman departamentos turísticos Almeco. De verdad que estoy bastante encantado con el lugar. La ubicación es excelente y el lugar es muy bonito. Todo está ordenado, bastante limpio. Se los recomiendo mucho. Lo mejor de todo definitivamente fue la atención. Estoy muy agradecido con la señora Arlene. Es muy simpática. De hecho, cuando llegué me hizo un pequeño recorrido con un mapa que tiene por la ciudad y me recomendó varios lugares para visitar. Así que lo recomiendo 100%. Me gustó mucho el lugar. Ya es el segundo día, como les había dicho ayer, pronosticaban lluvia y así es. Ya está lloviendo desde tempranito. Voy ahora camino al terminal porque voy a comprar unos pasajes para mañana, para una sorpresa que hay para mañana. Y ahí vamos a ir para Niebla, a conocer Niebla y el fuerte de Valdivia. Me dicen que es un lugar muy bonito que tengo que conocer. Nos vemos entonces un rato. Popular, está en las calles. Es impresionante el viento que está haciendo. Fíjense cómo se mueven los toros. También quería averiguar un poco cómo es el tema de los precios en comparación con Santiago. Diría que son los mismos precios. Pensaba que por aquí iba a ser un poco más barato, pero no es así, son los mismos precios. Me imagino también que como es una ciudad turística, bueno, por eso es un poco caro. Como se había pronosticado, llegó la lluvia, y vaya que llueve en Valdivia. Para mi sorpresa me recordó un poco las lluvias torrenciales y acompañadas de fuertes vientos de mi ciudad natal, nada comparado con los días lluviosos de Santiago. Pero esto no me iba a detener para llegar a mi siguiente parada, un pequeño pueblo costero, puerta de entrada a Valdivia desde el Océano Pacífico. Desde Valdivia tomé un autobús para llegar a Niebla. Es un pueblo que está casi en la desembocadura del río Valdivia, igual pertenece a la comuna de Valdivia, y aquí está el conjunto de fuertes de Valdivia. También es conocido como la llave del Mar del Sur. Es considerado uno de los sistemas de fuertes más grandes construidos por los españoles en América, y básicamente fue construido para proteger a la ciudad de Valdivia de los piratas y de potencias extranjeras que quisieran entrar. Esto que ven a mi espalda es justo la salida del río Valdivia al océano. El viento que hay es impresionante y está lloviendo más o menos. Definitivamente no fue el mejor día para venir. Está formado por tres fuertes. Uno es este que es el donde estamos. El otro está de aquel lado, atravesando como la salida del río. Para allá se puede tomar un barco para llegar a esa otra parte. Y la tercera está por allá más atrás. También se puede ir en barco. Lo que pasa es que ahorita, como está el clima, dudo que podamos ir a conocerlo. Este sistema de fortificaciones se construyó por órdenes del virrey del Perú para defender la integridad territorial de la gobernación de Chile y del resto del imperio del rey de España en América. Es por esto que se le llamó la llave del Mar del Sur, y junto a la fortaleza del Real Felipe del Callao y el fuerte de San Diego de Acapulco,
constituyeron el eje defensivo español en el Océano Pacífico. Los castillos que forman el sistema son el Castillo de San Pedro de Alcántara, ubicado en la isla de Mancera, el Castillo de San Pedro de la Cruz, ubicado en el centro del puerto de Corral, y el Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Montfort de Lemus, que es en el que estamos ahora. Si bien es cierto que el clima no es el más adecuado para conocer el lugar, la verdad es que igual es una experiencia única estar aquí con este clima tan fuerte. La cantidad de viento que está haciendo es muchísima. Incluso me cuesta sacar el teléfono para grabar porque el viento lo mueve mucho. Y la lluvia igual. De verdad que es una muy buena experiencia. El sistema se encuentra en la Bahía de Corral, y dentro del Castillo de Niebla funciona el Museo de Sitio Castillo de Niebla. Todo el complejo, a mi parecer, está excepcionalmente diseñado para el disfrute y aprendizaje de los turistas que lo visitan a diario. Acá pueden ver los tres fuertes. Allá es donde estamos nosotros, el de Niebla, este es el de Corral, y por allá está el de la Mancera. Amigos, lamentablemente el clima no permitió que siguiéramos conociendo. Son casi las 6:30 de la tarde y fíjense cómo sigue lloviendo. Quería conocer los otros dos fuertes, pero la lluvia y el viento no permitió que tomáramos el barco. También quería ir a la feria costumbrista de Niebla para probar un poco de las cosas típicas de Valdivia, pero nada, igual no pudimos, estaba muy difícil el clima. Mañana me voy a parar bastante temprano para ir a otra ciudad que está un poco más al sur de Chile. Así que no se olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cuando suba la siguiente parte. Por ahora, encantado con lo hermosa que es esta ciudad. De verdad que no tengo nada que decir y estoy seguro que lo que viene va a ser igual de bueno. Nos vemos entonces mañana. De verdad que igual es una experiencia. También es conocido como la llave del También es conocido como